Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a Opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre, feliz de contar con su sintonía y por supuesto agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes. Hoy en Opiniones recibimos como invitado a don Roberto Salcedo, político y productor de connotada trayectoria en nuestro país. Abordaremos los temas de la agenda sociopolítica nacional y muchos temas de interés con relación a la trayectoria de este invitado igualmente en nuestros segmentos estelares complementamos con informaciones muy valiosas sobre los temas tratados quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba lenis opiniones arroba lenis garcía g y nuestro canal de youtube lenis opiniones iniciamos esta entrega con las globales, acompáñame Iniciamos este bloque de las globales en Hungría que celebrará el 3 de abril elecciones legislativas ordinarias en la que el primer ministro, el ultraderechista Víctor Orbán, tratará de mantener la mayoría con la que gobierna desde 2010 frente a una colisión que reúne a toda la oposición desde la izquierda a la ultraderecha. El presidente del país, Jonas Ader, fijó la fecha de los comicios asegurando que es más temprana. En la que pueden celebrarse según la actual legislación. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció la primera licitación de su mandato para la creación de un parque eólico frente a la costa de New Jersey y de Nueva York, que se espera produzca más de 7 gigavatios de energía. Según la Casa Blanca, se prevé que, una vez en funcionamiento, este complejo eólico pueda generar electricidad sin contaminación a más de 2 millones de hogares. Chile adjudicó dos contratos por 121 millones de dólares para la explotación de 160.000 toneladas de litio a una firma china y otra local. Una licitación que generó múltiples críticas y fue calificada de mala noticia por el presidente electo Gabriel Boric. La China BID, uno de los fabricantes de vehículos eléctricos más grandes del mundo, y la chilena Servicios y Operaciones Mineros del Norte, se repartieron una cuota cada una de mil toneladas de litio metálico comercializable. Quiero referirme de manera muy breve y precisa con lo acontecido en torno a la aprobación, conocimiento en el Congreso del Código Penal y una nueva posposición de esta importante pieza legislativa. Yo he dicho en varias ocasiones y reitero que no podemos continuar solapando un texto tan importante, tan prioritario y prácticamente urgente en nuestro país a razón de dos o tres puntos que no son menos importantes, pero que entiendo pueden ser abordados en una legislación especial, tal es el caso del aborto, que ha sido uno de los temas más polémicos en torno a las discusiones que se han dado entre dos grupos que se hacen llamar entre conservadores y liberales, pero al margen de los grupos somos una sola sociedad, somos un solo país, y demandamos con carácter de urgencia que se penalicen. Eh, delitos tan importantes en nuestro país como los feminicidios, como eh, los mismos temas de corrupción y el abordaje que tienen hoy, pero igualmente ilícitos como el terrorismo y otros flagelos que nos están afectando día a día y que lamentablemente no están recibiendo la atención ni las penalidades correspondientes porque sencillamente no contamos con una norma que regule este tipo de delitos. Igualmente... Continuamos con sanciones de solo 30 años para casos tan desbordantes como los que hemos vivido en años anteriores. Así que, por favor, esperamos una vez más por nuestros legisladores a ver si en la próxima legislatura se logra un acuerdo en torno a la aprobación de este texto tan importante. Bueno, tenemos el honor de recibir una vez más aquí en Opiniones a don Roberto Salcedo, prominente político y productor de televisión de la República Dominicana. De verdad que me da mucho placer recibirlo. Bienvenido a Opiniones. Muchas gracias, Lenny. Para mí un alto honor y, y siempre lo digo, ¿no? Que entrar a un estudio de televisión para mí es tan familiar, ¿no? Tan y me hace recordar tantas cosas, además. Claro, supongo que... Fueron muchos años que pasé bajo las luces y, y en un camerino y disfrutando como de todo este ambiente, ¿no? Que, claro, que es claro. muy propio, ¿no? ¿no? Y además yo le decía fuera de cámara que quizás no nos perdamos en algún momento la oportunidad de volver a verlo en las pantallas, no sabemos en cuál, si en la chica o en la grande, pero será un privilegio de verdad eh, poder <laughs> verle nuevamente en esa faceta. Mire, nada se descarta. Yo pienso que el hombre vive ciclos y hay ciclos incluso que se combinan. Eh, y he recibido propuestas para, para hacer televisión. Eh, todavía no me he entusiasmado mucho porque estos años lo, los he dedicado más que todo a la producción, a escribir, <coughs> a escribir memorias, a escribir eh, textos, eh, guiones para cine. Eh, se me ocurrieron dos guiones para teatro, ahí los tengo, no sé, no, no sé ni siquiera para qué lo hice, pero, pero bueno, están ahí, ¿no? Bueno, ya ustedes saben, productores, eh, <laughs> don entonces, Roberto tiene unos guiones listos. Sí, y, y pienso que han sido unos años muy, eh, muy activos para mí eh, y los he aprovechado mucho. Qué bueno, mire, yo quiero aprovechar también para... Desearle un año muy saludable, de muchas bendiciones, de mucho éxito y de mucha estabilidad. Espero que eso sea recíproco. Este es un año, Lenny, de, de muchos desafíos eh, en muchas direcciones. ¿no? Eh, yo pienso que cada dominicano tiene que poner de su actitud para beneficio no solo personal de sus proyectos en sí, sino también para beneficio del país. Eh, Ahora más que nunca se requiere de esa voluntad férrea de cada ciudadano de contribuir para que estos procesos que está viviendo el país sean menos traumáticos y puedan fluir ¿no? para beneficio de todos nosotros. Bien, mira, a propósito de que usted se adentra en una especie de, de pronóstico ah. general. Una de las preguntas que tengo pendiente hacerle y para iniciar la entrevista es justamente saber cuál es el pronóstico que usted ha visualizado para el ámbito sociopolítico dominicano en este 2022 y por qué no quizás un poco de cómo la crisis que estamos atravesando pudiera impactar en esos puntos. Mire. Eh, yo pienso que ya las agendas a lo interno de los partidos comienzan a interactuar, comienzan a moverse. Y esto obviamente que tiene un efecto hacia el interior de la sociedad. Eh, cuando decía que es un año de muchos desafíos, es porque tenemos desafíos en el orden de seguridad, en el orden ambiental, en el orden económico, que aunque las proyecciones que tenemos hasta, hasta ahora, y la CEPAL en su último informe así lo recoge de que el crecimiento, el PIB, estará creciendo unos 5.5 más o menos. Eh, tenemos también que ver otras variables de la economía que podrían tener un gran impacto en la sociedad y por lo tanto en eh, mantenerse vigilante de, de estos procesos eh, yo pienso que es saludable para el gobierno. Por eso decía que eh, se requiere de las mejores voluntades para entender estos procesos. Decía el presidente ayer en una intervención que eh, ya República Dominicana tiene que ir pensando en el desmonte de los subsidios. Eso significa que ya el país no aguanta más. Eh, es un eh, tema preocupante, don Roberto, porque es... Eh, <coughs> Si bien es cierto que no podemos sostener esta temática de subsidios, que no solamente a lo combustible, que hay muchos sectores que se manejan sí, sí, bueno. a través de este sistema, ¿de dónde va a salir ese, esos recursos, ese dinero? Pues evidentemente lo vamos a costear nosotros. Pero eso tiene un efecto boomerang que eh, la inflación, que de por sí ya es alta, pudiera... Eh, seguir increciendo de una forma preocupante. Entonces, ¿qué hacer bueno. en este sentido? Que, que, que yo comencé un poco advirtiendo de esas actitudes, esas voluntades que debemos tener, porque ciertamente eh, yo pienso cuando digo que será un año de muchos desafíos es porque no, no he hecho a un lado eh, las reacciones sociales que podrían devenir de, de todas estas decisiones que habrán de tomarse. Entonces, eh, estar al pendiente de esto es un año casi preelectoral como quien dice porque aquí no bien se instala un gobierno cuando ya se está haciendo política y por lo tanto como esas agendas comienzan a definirse pues ya también el componente político y lo acabamos de ver ahora con la ADP eh, y la posición de la ADP frente al inicio del año escolar eh, que independientemente de que pudiesen tener sus argumentos o no, yo no estoy aquí para, para descalificarles ni mucho menos, pero eh, sectores comienzan a ver esto como un componente de carácter incluso hasta político. Entonces, ya a partir de ahora todo, todo se va a ver desde la óptica de la política. Entonces, eso tiende a complejizar aún más estos procesos. Por eso decía que se requiere mucho de la voluntad y la actitud de la sociedad dominicana para hacerle frente a estos desafíos y entender cuándo el componente político entra en juego y cuándo una decisión seria para beneficiar a la inmensa mayoría también se está tomando. Es decir, tenemos que, que saber eh, diferenciar una cosa de otra y, y, y estos son los temas más neurálgicos que yo pienso que vamos a estar viendo a lo largo de este año. Definitivamente. Don Roberto, a propósito de que... Usted hace este, este análisis tan, tan realista, ¿no? Y usted apoyó en, la, en el proceso anterior la, la propuesta del Partido Revolucionario Moderno. En este año, ¿veremos a don Roberto quizás ocupando alguna función pública a raíz de estos acuerdos? Mire, eh, nunca hubo un acuerdo de carácter político puramente. El presidente Luis Abinader en su momento me solicitó su apoyo. Yo entendía que debía producirse un proceso de alternabilidad en el poder en la República Dominicana ya. Eh, el ejercicio del poder del Partido de la Liberación Dominicana era muy dilatado eh, y ya se veían venir algunas situaciones que estamos incluso viendo. Eh, y por lo tanto era saludable para la democracia para el juego de poder en la República Dominicana, que se produjera esa alternancia en el poder. Y me sumé a ese proyecto. Eh, pero eso no suponía en modo alguno un cargo político, un beneficio, un beneficio particular. Eh, en el gobierno. Eso no, no entrañaba eso. Por eso hubo gente que se confundió y dijo, eso es que Roberto quiere un cargo político. No, no todas las decisiones de carácter político. Encierra un interés más que el de que se produjera en la República Dominicana ese proceso. Eso se dio, eso, con esto no estoy descartando de que mañana eh, algún familiar pudiese estar en alguna posición. Bueno, mira, a propósito, eh, suena bastante, Robertico, Roberto Ángel, para una posición eh, pública. Mire, ¿Qué usted eh, nos puede adelantar de eso? Mire, eso todavía no, no, se, ha, eso no se ha debatido, ¿no? Eh, yo sé que siempre surgen muchos comentarios, eso es a la luz de que Roberto Ángel y el presidente de la República han logrado cultivar una amistad eh, fruto de ese proceso que se vivió donde Roberto tuvo que recorrer el país eh, promoviendo el proyecto del cambio del presidente Abinader eh, y surgió una amistad entre ellos, eh, bueno, no es que no exista conmigo, pero... Eh, Roberto Ángel participa más activamente de algunas actividades junto al presidente. Y como lo ven tan cerca, eh, hacen pensar, y tiene sentido que lo piensen, que Robertico podría ir a un cargo eh, en el gobierno. Pero eso no se ha debatido todavía. Por lo menos Roberto Ángel no me lo ha hecho saber. Eh, y por lo tanto, todo queda dentro del marco de la, de la especulación, hasta, hasta ahora. La familia. Eh... Salcedo, porque hablamos de Roberto Ángel que ya al parecer va trillando el camino para suceder a su padre, ¿no? Eh, Cuando se toman estas decisiones, ¿se hacen en torno a una decisión en alianza familiar o cada quien tiene la libertad de tomar su propio rumbo? Mire, en mi familia hay liceístas, hay escogidistas, sí. hay aguiluchos. Eh, yo creo que la diversidad es lo que hace interesante a una familia. Eh, el hecho de que sea papá, sea mamá, sean los hijos, eso no supone que tienen necesariamente que pensar igual. Eh, lo hermoso de una familia es poder sentarse en una mesa y debatir temas y conocer la posición de cada quien. Lo que trato de decirle es que eh, no necesariamente una decisión de carácter político se toma en consenso y que si toda la familia no está de acuerdo no se toma. No, tampoco así. Eh, yo pienso que ha habido mucho de disciplina en la familia eh, y hemos sabido, digamos, conversar. Eh, mis hijos ya son muchachos maduros, eh, profesionales, y por lo tanto cuando esos momentos llegan, eh, siempre se participan como una manera de mantener orientada y enterada a la familia, pero... No, y, eso la, y la no hegemonía es, y la fortaleza claro, del liderazgo que ustedes como familia tienen en la política. Claro, pero eso no es óbice para que mañana cualquiera de mis hijos pueda tomar la decisión que quiera tomar. Y, y eso se va a respetar. Eso se va a respetar en la familia. Lo más que yo podría decir como padre es, miren, en el almuerzo que no se hable de, de política, <laughs> para que eso no vaya a... A, a generar, generar alguna distorsiones, situación. claro. Pero tampoco, porque el nivel de respeto que observan mis hijos es tan hermoso que no creo que eso vaya a llegar nunca a unos niveles de discusión como para acalorarse de manera tal, que se respeten ni mucho menos. No, 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 para nada. Eh, todo lo contrario. Yo pienso que mis hijos tienen altos niveles de, de comprensión frente a los temas. Eh, son muchachos muy maduros, muy preparados y, por lo tanto... Cada quien sabrá el camino que, que va a coger, ¿no? Y eso será respetado. Pero yo supongo que si usted toma un camino, sus hijos ahí tienen una situación difícil. Mire, eh, no necesariamente, no necesariamente. Hemos visto en muchos casos donde mamá puede estar en un sitio, papá puede estar en otro. Pero no ha funcionado, mira el caso de Margarita y de Leonel. Bueno, ese es un caso de excepción, <laughs> pero eh, yo le pongo otros casos eh, de igualmente en la política aquí que, que han estado, eh, por ejemplo, eh, Milagros Ortiz Bosch, el profesor Juan Bosch, eh, familias y sin embargo estaban militando en partidos diferentes, Feyo Subervi y Feyito, eh, uno está en el PRD y otro está en el PRM, y sin embargo, como familia mantienen una cohesión y un nivel de respeto. Es decir, que no necesariamente lo ideal es que podamos coincidir todos. Eso es claro, lo ideal. Claro, le da más fortaleza. Le da mucho más fortaleza. Pero si las circunstancias meritan que las decisiones tienen que ser contrarias, pues ni modo. Al final eh, es como, como uno se sienta bien y a cada quien hay que darle su espacio para ello. Claro, mira cuando nosotros buscamos. Roberto Salcedo en Google. Sale evidentemente su trayectoria en Wikipedia y demás. Entonces allí me llama mucho la atención que figuran, de hecho tenemos una imagen, dos partidos. Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál es su partido ahora mismo? Mire, ahora mismo oficialmente yo diría que... que no tengo partido porque no, no tengo una militancia activa ni en uno ni en otro esto esa es la realidad eh, yo me considero un miembro de un partido cuando yo tengo una función específica en ese partido cuando yo tengo digamos una responsabilidad de carácter partidaria pero en este momento no es el caso entonces eh, yo me he mantenido eh, digamos que observando todo el proceso, eh, he logrado cultivar muy buenas relaciones y muy buenos vínculos con dirigentes del Partido eh, Revolucionario Moderno, pero también los tengo eh, en el Partido de la Liberación Dominicana y los tengo también en la Fuerza del Pueblo y los tengo en el Partido Reformista. Y si yo soy una persona que he procurado transitar eh, por mi vida política construyendo amigos, y construyendo relaciones, jamás eh, erosionando esos vínculos eh, con posiciones radicales, ácidamente radicales, porque yo no creo en ese tipo de política, yo creo en la política de las ideas. De construcción. De, de construcción y al final todos estamos apostando a la construcción de un mejor país y una mejor sociedad. Entonces, yo pienso que de eso es que se trata. Hay muchos eh, en su Instagram, muchos mensajes de su autoría que suponen una reflexión profunda o que usted ha reflexionado de manera eh, de manera llana, seria, muchas de las situaciones que han acontecido. Me gustaría presentar algunos de estos fragmentos para que nos explique brevemente eh, a qué van direccionados. Por ejemplo, aquí, un corazón noble aprende de la desgracia ajena, jamás se burla. ¿Tiene esto que ver con algunas de las situaciones que viven eh, personas vinculadas al Partido de la Liberación Dominicana? Mire, no necesariamente. Eh, lo que ocurre es que eh, estas, estas frases eh, surgen y, y es como si usted lo puede aplicar eh, casi en el día a día a diferentes circunstancias. Entonces. Cada quien la enfoca desde el punto de vista de que le conviene. No, lo que pasa sí, es que como sí, sí. hablamos de una figura política sí, claro, claro, y estamos en momentos donde este mensaje... Le, le comprendo, le comprendo perfectamente, pero no necesariamente eh, eh, fue dirigido a, a los ex compañeros de, del PLD jamás. Eh, pero sí, sí eh, he aprendido en la vida, por experiencia de vida, que... Eh, usted no puede transitar sobre la base de irle metiendo el pie a nadie ni de celebrar eso. Aquí tenemos otra frase. El tiempo expresa lo que, por, lo que uno por prudencia prefiere callar. ¿Cuáles cosas usted ha callado por prudencia que hoy se puedan ver así de manera clara, como que el tiempo las ha expuesto o la ha exteriorizado? Mire, son tantas. Pero una o dos, que usted me pueda citar. Mire, entonces no le estaría callando. <laughs> Pero a mí me ha tocado vivir muchos escenarios políticos, muchos. Eh, la gente no se imagina que tanto. Eh, y, y en estos escenarios he visto tantas cosas y, y he podido eh, palpar y, y, y ver cómo se toman decisiones políticas. Por conveniencia en un momento determinado, eh, y yo me pregunto, pero ¿cómo es posible que para lograr esto se tenga necesariamente que hacer esto? Eh, cosas con las cuales yo no comulgo, yo creo en otro tipo de política, yo creo en la política de la propuesta, ¿no? en, la pro en la política de las ideas, eh, en esa es que yo creo, no la de estar articulando cosas para, para hacerle daño a alguien o a cuál partido en tal o cual proceso. Aunque sé que la política se nutre de eso, porque decía Maquiavelo que no importa a los medios, lo que determine el, el fin. fin, aunque yo no estoy de acuerdo eh, con eso. Yo creo que hay un marco de prudencia y de decencia, que usted tiene que ponerlo siempre a prueba en el marco de la política y, y en la vida misma, ¿no? Entonces, eh, esas cosas que yo he preferido callar en el tiempo muchas personas eh, me han mal juzgado sin saber por qué lo yo he tenido ha que tomar esas decisiones. Por eso quizás lo digo. Mi abuela eh, tenía una frase a ese tipo de experiencia y es que el corazón de la ullama solo lo conoce el cuchillo, que exactamente. es el, el, el que parte exactamente. la ullama. Exactamente. Entonces, como yo viví en carne eso eh, y, no, y no tengo por qué estarlo pregonando por ahí para justificarme, entonces el tiempo es el que se encarga de ir aclarando cosas y de irle diciendo a la gente, aquellos que mal me juzgaron en un momento, miren, ustedes, miren los resultados. Miren aquí. los resultados aquí. Eso fue lo que pasó. ¿Usted ha, ha sentido en algún momento en esas eh, situaciones políticas que muchos conocemos, con candidaturas, cuando usted estuvo como candidato eh, en el último proceso donde participó? Muchas cosas se dieron que desde afuera quienes le damos seguimiento a la política y los temas políticos sabemos a qué usted se refiere o por lo menos presumimos porque no la certeza la tiene usted en sus pensamientos, pero ha, ha recibido o se ha sentido eh, traicionado o que ha vivido deslealtades en este círculo y, y en esas experiencias que le han tocado. Mire, eso ocurre a diario, a diario y ocurre. Desde el ámbito institucional como partido, pero también el ámbito particular. Es decir, cuando usted ve que usted está en una institución compartiendo con gente el trato que usted le dispensa a esa persona, eh, la solidaridad que usted muestra hacia esa persona y que de repente usted se entere de que esa persona ha estado articulando en contra suya. O sea, eso deja un mal sabor. Obviamente que eso es parte del día a día de la política, lamentablemente. Por eso decía el presidente ayer en la entrevista que la política es una actividad muy difícil. Y es verdad, estar en la política, la gente no se imagina todo lo que tiene que pasar por estar en ella, por, por la posibilidad de usted poder servir o de hacer algo. Pero esto tiene un costo muy alto en términos personales. En términos de la familia, la familia sufre mucho, padece mucho. Y más ahora, con las redes sociales, donde la gente se expresa de manera eh, tan clara, tan llana, eh, tomando como punto de referencia el hecho de que aquel dijo, y como aquel dijo, eso yo lo voy real. a reproducir, eso es real. Sin saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Ni saber el daño que causó. Ni, ni saber el daño que está causando. Es decir, yo. Soy una persona extremadamente medida, yo no, yo no descalifico a nadie, yo no, no uso las redes sociales, ni uso ningún medio para descalificar ni de denostar a nadie, porque detrás de eso hay una familia que siente, que padece. Entonces, eh, yo me cuido mucho de eso, pero de que he sido una víctima, obviamente que lo he sido. Eh, yo he, he procurado comportarme. Siempre con un alto nivel de decencia en, en todo el quehacer de mi vida, eh, cuando estuvo en la televisión, ahora en la política. Eh, yo pienso que se pueden hacer cosas, se pueden, usted puede trascender sin necesariamente tener eh, que meterle el pie a nadie para usted llegar. Definitivamente, vamos a una pausa sí. y en breve continuamos conversando sobre estos temas de tanto interés. Ya volvemos. Gracias. Gracias por continuar en Opiniones. Conversamos con don Roberto Sarcedo, político y connotado productor de televisión sobre temas de interés de nuestra agenda nacional. Don Roberto, usted dijo antes de irnos a la pausa, a mí me, me llamó mucho la atención que usted había sido una víctima. ¿Una víctima de qué o de quién? Mire, cuando se está en la política, casi siempre y me tocó a mí jugar un rol, eh, digamos que en Importante a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque no olvidemos eh, el inicio de la historia. En el año 97 yo recibo una comisión del Partido de la Liberación Dominicana, estando yo en la televisión, ni soñaba entrar a la política, y me invita para yo participar en un proceso interno, un proceso interno que es un cumplido, porque me habían manifestado que... El candidato, ellos querían que yo fuera el candidato a la sindicatura para las elecciones del 98. Por una situación que se presenta a lo interno del PRD, entre eh, Mariñez, eh, Eligio Jaques y, y Miguel Vargas Maldonados, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien, en paz descanse, tiene que asumir la candidatura. Lo más lejos que yo tenía era que un muchacho que provenía de la televisión, que no tenía experiencia de carácter política, iba a tener que enfrentarse a esta figura de esta dimensión, como el doctor Peña Gómez. Y ahí comienza la historia. Eh, luego fui, digamos, que el caballito del partido en el Distrito Nacional. Tres periodos Cinco, consecutivos. Tres periodos consecutivos, es decir... Y nunca, nunca dije que yo quería seguir y que yo quería ser alcalde. Y eso le debe contar al Partido de la Liberación Dominicana. Nunca dije que yo quería seguir, aún yo participando en un proceso interno. Siempre le dije a la dirección política del partido que cuatro años estaba bien. Y ellos me decían, pero es que tus números son muy altos y tú garantizas la permanencia del partido en la principal plaza política, que es la capital, porque es el centro político y económico del país. Fruto de eso, por mi, por mi militancia partidaria, por mi compromiso con el partido, yo me veía compelido a aceptar un nuevo periodo. Y yo voy a contar algo muy simpático. Recuerdo que en la inauguración de un gran centro comercial, eh, esto fue para el último periodo del 2012, 2010, sí, del 10 al 16, porque fue un periodo de sección de, de seis, seis años, años. Eh, se inaugura ese centro comercial. Esa noche estamos en la inauguración, están los dueños del establecimiento, está Angélica, mi esposa, está el presidente Fernández, está su esposa, estamos la, la, las tres parejas. El presidente Fernández se iba de viaje al otro día. Cuando vamos a despedir al presidente al vehículo, le digo yo, presidente, pues ya yo sabía que tenía que tomar la decisión por la cercanía, ya era como el punto culminante para yo tomar la decisión de ir o no ir. Digo yo, presidente, esto, yo sé que usted se va de viaje mañana, a su regreso, yo quiero conversar con usted, sentarme con usted. Y me dice el presidente Fernández, eh, don Roberto, en lo que yo voy viajando, vaya pensando en su próxima <laughs> campaña electoral. <laughs> esto lo traigo como una anécdota, ¿no? De, de, de que el presidente entendía que por los números tan altos que gozaba el partido en el Distrito Nacional y que gozaba la alcaldía, esto nosotros debíamos continuar al frente. Es decir... Que en todo momento, en todo momento, en todos los procesos, siempre hubo, digamos que un reconocimiento de parte del partido a la gestión. Y me invitaban a seguir. Incluso yo recuerdo que le dije, pero vamos a ir preparando a otra figura, a lo interno del partido, que vaya construyendo ese perfil para hacer el tránsito. Yo eso lo propuse muchas veces a lo interno del PLD. Es decir, no le escucharon. Y bueno, porque entendían que si tenían el producto que estaba ahí, estaba disponible, y tenía la experiencia eh, y estaba con los números bastante holgados, no se iban a poner a inventar. Eh, eso fue así. Fíjese que en el 16, sin embargo, a pesar de esos números tan holgados, ahí confluyen una serie de agendas que estaban pensando diferente y esas agendas son las que comienzan a articular articular en contra de una continuidad de Roberto en la alcaldía porque entendían que si Roberto ganaba por cuarta vez la principal plaza política se iba a convertir en un peligro político entendían ellos yo nunca dije que yo quería otra posición ni que yo quería esto ni que yo quería lo otro nunca pensé en presidencia de la República Nunca me reuní con dos personas a hablar siquiera de eso y todos ellos pueden dar testimonio. Y, y si no pusieron, piensa en esta se... etapa tampoco en la presidencia o en otra función pública, aspirar quizás a la mire, plaza del distrito, a la senaduría. Mire, yo diría que uno no puede cerrarse a los procesos y más el que esté en la política. Lo importante es usted prepararse y estar preparado por si las circunstancias dicen que usted tiene que jugar un rol, usted jugarlo. Eso sí yo he hecho, prepararme. Eh, pero en términos prácticos no, no, no soy de las personas que anda con una aspiración debajo del brazo, yo quiero ser esto, yo, yo voy a buscar esto, yo quiero ir a esta posición, yo quiero ir... No, ese no ha sido mi tema. Mi tema en, en la alcaldía fue servir con decencia, con respeto, con dignidad a la ciudad de Santo Domingo, respetando cada espacio de la ciudad de Santo Domingo, eh, y lo haría desde cualquier posición también. Es decir, que, eh, pero ya esa, eso será, eh, digamos, que una decisión de Dios, si entiende que yo debo mañana seguir en la política. Bueno, en el 97 le llegó esa, esa misión, usted no la buscaba. Así es, no, yo, yo no descarto nada. Yo no soy de la gente que dice, no, yo no quiero hacer esto. No, habría que ver que, cuáles son las variables ¿Qué, qué que se ¿Qué pasó al final cuando usted se desvincula del PLD? ¿Por qué exactamente usted decide eh, desvincularse? Porque no se ha sumado de manera formal a ningún partido, según lo que usted ha expresado aquí. Mire, esto... Ya la situación en el PLD eh, de provocación, no solamente hacia Roberto, sino a otras figuras del partido, ya se había agrietado mucho la situación. Ya eh, un sector veía al otro y lo veía como un enemigo, no lo veía como parte del partido. Entonces yo pensaba, esto no va a terminar bien. Esto definitivamente que no, no va a caminar bien. Entonces... Eh, me invitan, me invitan a ser candidato a senador, porque una encuesta atestigua que mis números en el Distrito Nacional siguen muy altos. Me enseñaron varias encuestas eh, y me dijeron: Tú eres el candidato del partido porque tú vas a garantizar la plaza, porque Reinaldo, que en paz descanse, ya no quiere seguir como senador. Eh, y tú, tú garantizas la plaza. Pues yo, el partido se va a poner detrás de mí. Te lo garantizamos, eso es así, dalo por un hecho. Todo lo contrario. Ocurrió todo lo contrario. Y usted se da cuenta, usted se da cuenta, cuando los dirigentes eh, están con usted o, o, o tratan de pintarle una cosa y en términos prácticos no es así. Entonces yo dije no aquí no hay sinceridad aquí no 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 se puede esto es imposible fue un proceso que incluso yo quise dejarlo pedí una cita al presidente en ese momento para decirle mire yo no quiero continuar con esto eh, y en esos días eh, tenía unos compromisos y, y no fue posible eh, vernos y dejé eso así pero le perdí todo género de interés porque porque me di cuenta de que no había un interés real eh, entonces, cuando usted milita en una organización y ve que las cosas van de mal en peor, entonces usted tiene que tomar una decisión. Y ahí es cuando llega eh, la invitación del presidente Luis Abinader para que le acompañe en este proceso. Eh, quiero significar que el hecho de que yo no tenga una, una participación activa en ningún partido no significa que... Esa decisión no se pueda tomar en los próximos días, en los próximos meses, donde ya yo tome la decisión de, de eh, activarme políticamente. Se supone que, o, o, partiendo de eso que dices, que ya usted ha visualizado quizás dar eh, pasos, más que iniciamos un nuevo año, y me surge la inquietud de saber cómo están sus relaciones con la Fuerza del Pueblo, el expresidente Fernández, mire, y si quizás en algún momento. Pudiera usted eh, regresar a las filas de donde se encuentra el presidente Fernández. Mire, con el presidente Fernández siempre he mantenido un vínculo de afecto. Hay gente que no entendió el proceso pasado. Un partido que viene de una división es un partido que difícilmente gane un proceso electoral. Y aquí de lo que se trataba era de producir una alternabilidad en el poder en la República Dominicana. Y eso era a lo que yo quería apostar. Incluso eso apostó la misma fuerza del pueblo, cuando hizo todas estas alianzas y, y todas estas cosas. Es decir, eh, se estaba consciente de que era difícil que con un partido dividido se ganara unas elecciones. No, y ya experiencia, también las experiencias históricas en el país claro, así, confirmaban esas. Claro, situación. claro. Le había pasado al, al mismo PRM cuando se, se divide eh, eh, con el PRD. Entonces, eh, He mantenido un vínculo de afecto con el presidente Fernández y eso lo sabe el presidente Abinader, eh, porque yo no, ando, yo no ando ocultando nada, yo no ando con misterios en mi vida. Eh, cuando tengo que elogiar al gobierno, elogio al gobierno, por ejemplo, esta acción que acaba de hacer el presidente Abinader de, de poner su atención eh, hacia, hacia lo, lo municipal, hacia los municipios, me pareció. Correcto, aunque le hacía la salvedad de que yo creo que este proceso debe profundizarse más y que no se quede solamente en un aporte importante del presidente de la República hacia los municipios, sino que esto pueda servir ya como base para un proceso de descentralización real de la actividad municipal para que esto perdure en el tiempo. Porque está muy bien, hoy yo doy 4 mil millones de pesos. Ayudo de manera sustancial, con muchas necesidades. Pero si eso yo no lo institucionalizo, eh, mañana esos mismos proyectos que hoy se invirtió, mañana van a necesitar de que sean mejorados, de que sean. Eh, 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 no son, no son eficientes porque se perderían en el tiempo. Se, se, se pierden en el tiempo, claro. entonces... Es como un subsidio, don Roberto, hay que llega un ley. momento que se agota. Claro, se agotan. Y hay una ley, la 176. Yo creo que, que esta ley eh, que rige los municipios ya hay que revisarla para que estos, estos territorios tengan mejor gobernanza, mejor gerencia, porque ahora mismo están eh, muy restringidos en este sentido. Entonces yo pienso que... Este es un escenario formidable, el presidente Abinader es muy sensible hacia el tema municipal y por lo tanto él puede jugar un rol importantísimo en la institucionalidad y en la descentralización de los ayuntamientos. Entonces, don Roberto, ¿se va con Leonel o se va con Luis Abinader después de esta pausa? Busco que usted me dé esa respuesta, ya volvemos. Seguimos con más en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Yo le dejo una pregunta antes de irnos a la pausa. Mire, es una pregunta eh, muy complicada, muy complicada en estos momentos, porque yo pienso que este gobierno del cambio que preside el presidente Abinader todavía requiere de que se observe un poco, de que se ayude un poco. Yo pienso que este es un compromiso de los, de los dominicanos de buena voluntad. Todavía hay procesos que se tienen que dar en el país eh, que requieren obligatoriamente de la solidaridad. Y eh, pienso que el presidente Abinader está en disposición de, de, de abocarse a ellos. Entonces, eh, pienso que en su momento... Habrá de tomarse alguna decisión en este sentido, eh, reitero, de mi amistad con el presidente Leonel Fernández, eh, eso está fuera de discusión, de mis simpatías a, hacia, hacia su amistad, hacia sus esfuerzos, sus esfuerzos por eh, construir un partido, un instrumento a favor de la democracia que impulse. Eh, proyectos de desarrollo importantes. Entonces, yo pienso que los meses venideros eh, hablarán en este sentido. Eh, todavía le falta al PRM algunos procesos internos para consolidar eh, su, sus estructuras. Ha sido un partido que de repente ha ganado la presidencia de la República eh, y hace bien en no descuidar la parte partidaria en sí sino que debe mejorar ese instrumento que es el que le va a dar gar garantía plena para la permanencia o no en el poder. Entonces, eh, yo pienso que faltan muchas cosas. Ahora yo estoy un poco inmerso en algunos temas de carácter personales. Eh, quisiera como salir un poco de eso antes de tomar cualquier decisión que se vaya a tomar en este sentido. Bueno, estaremos atentos a ver es, cuáles van sí, a ser esos gusto. pasos. El, el año 2020 fue un año de muchas elecciones en todos los ámbitos. Nos atacó la pandemia, elecciones suspendidas, un cambio en la dinámica de poder. ¿Cuál entiende usted que ha sido la mayor lección de este proceso electoral que recientemente vivimos en la República Dominicana? Mire, sobre el proceso electoral en sí, yo pienso que nosotros debemos seguir apostando. Primero a una revisión a la ley de partido y de movimientos políticos. Bueno, estamos trabajando ya en esa parte, sí. la mesa de diálogo también, sí. y desde la Junta se han presentado eh, sendas propuestas en dirección de la ley 1519 sí. y la 33-18. Eh, yo pienso que esto es un instrumento que debe estar bien afinado, eh, donde todas las partes estén contestes, estén de acuerdo para que en procesos futuros no hayan mayores justificaciones de si gané, si perdí, sino que las cosas queden legitimadas eh, desde el principio y que el juego de la democracia esté lo suficientemente claro para todos y que nadie se llame a, a, a cuestionamientos. Entonces yo pienso que es lo más importante porque hubo un gran trauma en el país con la suspensión de unas elecciones. Eso fue traumático para la República Dominicana. Eh, pero, pero a pesar de todo, yo pienso que eh, la gran lección que nos queda no solamente en el ámbito ya puramente electoral, eh, sino es en, en la sociedad misma. Eh, el alto, la alta vulnerabilidad que tenemos nosotros como país todavía. Eh, eso a mí me preocupa más que todo. Lo vulnerable que somos. Eh, podríamos decir que el mundo entero ha sido vulnerable porque esta pandemia nos ha tocado a unos más que otros, pero obviamente nosotros, por cuestiones de carácter de ubicación geográfica, tenemos más vulnerabilidad que cualquier otro y no queremos entenderlo. Claro, claro. No queremos entenderlo. Tenemos que prepararnos. Nosotros para estamos eso. sobre falla sísmica y no queremos entenderlo. Nosotros estamos con una temporada ciclónica todos los años y no queremos entenderlo. Y esas, y esas situaciones nos pueden llevar a nosotros a situaciones catastróficas, sin advertirlo siquiera. Entonces, cuando nosotros vemos que eh, una población eh, todavía le cuesta trabajo aceptar incluso cosas que les convienen a ellos y hay una, una resistencia a eso usted se dice que tenemos que trabajar mucho todavía la sociedad, claro, el tema que tenemos es que trabajar mucho con educación. la gente. Hay un tema de carácter educacional y por eso yo, yo le decía desde el principio, fíjese que comencé por ahí, de que nosotros tenemos que preparar a esta población para los procesos que les tocará vivir, porque al final cuando usted tiene una población tan excesivamente vulnerable, usted se da cuenta que es una población insegura. Que por más esfuerzos que las autoridades quieran hacer, eh, estos esfuerzos quedarán a medias. Lamentablemente. Eh, porque no cuentan con el apoyo y la sostenibilidad eh, de la madurez de un pueblo. Claro, Entonces, mire, don Roberto, hay un tema y el tiempo se nos agota que no quiero dejar de tratar y es que recientemente se ha puesto en el tapete por unas declaraciones de doña Milagros Ortiz Bosch que se coquetea con modificar el 50 más 1 para llegar a la presidencia. Doña Milagros decía que esto genera corrupción eh, para la democracia. ¿Estaría usted de acuerdo con que se modifique la constitución, la carta magna, para eliminar el 50 más 1 y que para llegar a la presidencia sea por mayoría absoluta? Mire, yo pienso que hemos estado transitando con el 50 más 1. Aquí hemos tenido presidentes que no han llegado al 50 más 1 y sin embargo... Eh, y fue el caso del presidente Hipólito Mejía, que no, no sacó el 50, sin embargo se le entregó la presidencia de la República. Es decir, faltando unos, unos, unos votos. Es decir, yo, yo no creo que ese sea el tema aquí medular, el tema, porque hemos estado transitando. La democracia más que bien, más que mal. Eh, les hemos estado consolidando. Yo creo que aquí cada quien sabe cuál es el rol que tiene que jugar. Yo creo que abocarnos ahora a una discusión de que 50 más 1, que, que, si, que si es lo que procede o lo que no procede, bueno, eso habría que ver las diferentes variables. Eh, en un momento, recuerdo que no, 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 no era con el 50 más 1, sino con la mayoría. Voto simple, absoluto, mayoría absoluta. Eh, mayoría absoluta. Eh, habría que ver que los partidos políticos se pongan de acuerdo, porque al fin y al cabo son los partidos políticos claro, los que este tienen es que una ponerse decisión de acuerdo. Política. Mire, políticos. uno de los temas que no nos queda es lo de la corrupción y los casos que se ventilan eh, por corrupción administrativa en el sector judicial. ¿Cree usted que hay persecución política o persecución selectiva en estos procesos? Mire, yo pienso que. Hay un proceso, hay un proceso importante de adecentamiento del ejercicio y de la decencia en el ejercicio público. Y eso es importante que se dé. Eh, obviamente que cuando hay un sector que se ve que eh, su, su, su marco de actuación está siendo aereada, está siendo sacada, siempre entiende que hay una persecución de carácter política. Ahora lo que habría que ver si sí, una vez esto toque fondo, eh, esto es demostrable, todos estos eh, planteamientos que se han hecho eh, de los actos de corrupción, eh, porque el Ministerio Público ha estado haciendo su trabajo. Lo que tendríamos que ver ahora es que estén bien sustentados, que, que las pruebas avalen que ciertamente se acometieron estas infracciones, estas, estos delitos y que bueno el que los cometió que pague las consecuencias yo creo que la sociedad dominicana hoy más que nunca está urgida de que sea decente el ejercicio de la política en la República Dominicana eh, siempre siempre hay sectores que se ven afectados que van a decir que es persecución política el presidente Abinader ha sido muy enfático en decir que él no mira hacia el ministerio público que cuando se hizo la selección de estas personas se le dieron eh, a ellos todas las prerrogativas para que tuviesen un marco de actuación libre, sin la injerencia del Poder Ejecutivo, y en eso se ha estado trabajando. Eh, yo pienso que, y obviamente el mismo gobierno ha estado sacando de su tren a personas que entienden que... Que no han estado actuando correctamente. De manera digna. Eh, y ética. Entonces eh, lo han estado excluyendo del gobierno. Pienso que estas son prácticas que le hacen muy bien al ejercicio de gobernar un país. Eh, y que los funcionarios entiendan que usted es un servidor público. Usted es un servidor público. Es tan difícil salir de una posición pública sin enlodarse de esa forma, porque usted duró 14 años. Mire, lo importante es usted entender que esos recursos no son suyos, que usted lo está administrando y que por vía de consecuencia usted tiene que asumir un alto nivel de respeto hacia cada acción, porque al final, ¿de qué se trata esto? Por ejemplo, en la alcaldía del Distrito Nacional, yo en el año, 90 en el año 2002, cuando gané por primera vez, o ganamos por primera vez, yo recibí una deuda de 1.278 millones con el dólar al 17 por 1. Ahora, ¿qué yo hice? Yo le puse nombre y apellido a esa deuda. ¿Para qué? Para que la gente supiera que a quienes yo he sucedido no se han llevado ese dinero. Ese dinero se debe porque es una deuda. Así como Eso el es Estado es un Dominicano. Es responsable porque a veces ¿Por es lo que, que se busca. Hay que dañar, actuar. Y... Pero cuando usted dice... Encontré una deuda, la impresión que da es que ese dinero se desapareció. Deuda es deuda. Es como claro. cuando usted se atrasa con un mes de su casa, que debe dos. Cuando usted se atrasa con el celular, se atrasa. Todos de alguna manera nos hemos atrasado con algo. Entonces, imagínese: yo heredo 1.278 millones en el año 2002 con el dólar al 17. 14 años después. Deja una deuda de 1.400 millones, con el dólar al 56 o al 55. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y todo lo que se hizo en la ciudad de Santo Domingo a lo largo de estos años. Es decir, y, y hubo gente que no entendió. ¿Por qué? Porque no se le puso nombre y apellido a esa deuda. ¿Es así? Si usted dice, ah, en cuestión de aseo, se quedó una deuda de tanto, en esto una deuda de tanto, en esto una deuda de tanto, bueno, ese dinero se debe. Usted puede cuestionar de que usted fue buen administrador o mal administrador. Ahora, habría que ver si los recursos que recibe la ciudad son lo suficiente como para usted pagar no solamente el servicio de un millón de personas, sino el servicio de un millón adicional que cada día impacta. El claro, territorio. más el tema de las deudas que es se decir, vienen arrastrando. Por eso, por eso, y, y, y esto es algo que, que yo le pido a los funcionarios, a los que entren, a los que vengan, que si encontraron una deuda, le pongan nombre y apellido. Que, que no digan, esto, encontré una deuda de tanto, porque la impresión que da es que ese dinero se lo llevó a alguien. Eso no se lo ha llevado nadie. Entonces, cuando esas cosas pasan, a usted le queda un mal sabor un mal sabor, porque... En Pero mi a veces caso, es parte del mismo marketing político, don Roberto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y por decir que, que yo soy más transparente que tú y que yo lo hago mejor que tú y que al final son los resultados, lo que la, la gente termina viendo. Definitivamente, don Roberto, el tiempo se nos agotó, siempre resulta... Es eh, sumamente apasionante conversar con ustedes, se nos gracias. quedan siempre muchos temas por tratar. Queda abierta una invitación a una próxima entrevista siempre. para seguir abordando y profundizar sobre estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por la receptividad y a ustedes gracias, gracias. por estar una vez, una vez más y siempre leales a opiniones. Recuerden que aquí la opinión es de todos.